Estamos con el abogado Alejandro Jaramillo, quien es asambleísta por la Izquierda Democrática. Asambleísta Jaramillo, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Lisovsky le saluda. Hola, Pavel. Un saludo a toda la ciudadanía, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias por la invitación. ¿Diría usted que fue legítima la destitución de Yesenia Huamaní como segunda vicepresidenta del órgano legislativo? Bueno, se cumplió con todo el proceso, se designó una comisión multipartidista como lo establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se realizó el debido proceso de acuerdo como lo determina el artículo 166 del mismo cuerpo legal. Ayer el Pleno de la Asamblea Nacional decidió la destitución del cargo de la segunda vicepresidenta con 83 votos a favor, votación que corresponde no a una bancada, sino a varias. Eso estuvo en un escenario poco favorable para la licenciada Huamaní, quien a pesar de todos los argumentos, acciones y acusaciones no pudo sostenerse en el cargo. Las recomendaciones que en este caso emitió la comisión pluripartidista y que posteriormente fueron acogidas como motivo para poder destituir a la licenciada Yesenia Huamaní, ¿se sustentaban en qué causales? Mocionó una consulta a la Corte Constitucional de una derogatoria, de una iniciativa de derogatoria a la ley económica urgente de temas tributarios, que hay que decirlo de paso, está aplastando a la clase media, a la clase popular, a los artesanos, a los agricultores. Entonces, le hizo el juego al gobierno nacional y es por ello que con 83 votos fue destituida de su cargo. Ahora, ¿cómo queda tras esta destitución la conformación de las autoridades del órgano legislativo? Sabemos que tras la subida de Virgilio Saquicela como presidente del órgano legislativo y la salida de Guadalupe Llori como presidenta de este órgano, queda también vacante la primera vicepresidenta de la Asamblea. ¿Cuáles serán las acciones de administración interna que se tomarán para poder suplir estos vacíos que se están generando por las destituciones y por, evidentemente, pues la salida también de la presidenta de la Asamblea Nacional, que es asumida hoy en día por Virgilio Saquicela? Bueno, se está dialogando. Serán las fuerzas políticas las que determinen los cargos. Debemos revisar la probidad, pero sobre todo que actúen con coherencia y transparencia. Cualquiera de los 137 asambleístas pueden o tienen la posibilidad de ocupar cualquiera de las dos vicepresidentes. ¿Existe algún término perentorio que obligue al órgano legislativo a decidir estas autoridades una vez que pues no están ocupando sus cargos? No, ya le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, convocarnos a un pleno para poder designar ya las autoridades y que estén ya conformadas con los siete miembros y los siete vocales del Consejo de Administración Legislativa. Con estos cambios que se han venido dando, ¿estima la Izquierda Democrática que va a haber quizás un impulso más célere de los proyectos de ley que han sido presentados? Sí, nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo, vamos a seguir presentando todas las iniciativas y vamos a pedir al Consejo de Administración Legislativa que sean calificadas de toda la bancada naranja, porque tenemos algunos proyectos que tienen que ser aprobados y que han sido presentados por mis compañeros y compañeras de la Izquierda Democrática. ¿Cómo queda tras estas decisiones la coyuntura y las alianzas entre bancadas en la Asamblea Nacional? ¿Se puede hablar de la existencia de una nueva mayoría? Nosotros siempre vamos a legislar y a construir leyes. Si es que existen iniciativas por parte del Partido Social Cristiano, de UNES, del oficialismo, de Pachacuti, de la propia Izquierda Democrática, si es en beneficio de nuestra gente, de la gente de a pie, de la gente que toma el bus, nosotros vamos a apoyar siempre esa iniciativa y proyectos de ley. ¿Cómo queda la relación en este caso entre la Izquierda Democrática y el oficialismo? ¿Existen puntos de congruencia de pensamientos y planteamientos legislativos? Existe algunos compañeros de nuestra organización política que tienen en conversaciones, de algunos diálogos han coincidido. Yo por mi parte no he podido llegar a entender estas situaciones o estas iniciativas, estos proyectos de ley que ha presentado
por parte del Ejecutivo en el tema de la ley económica urgente en temas tributarios. Realmente es un aplastante, está pulverizando a la clase media, a la clase popular, a los artesanos. Yo le dije al presidente de la República que le demos la mano para que pueda gobernar, para que tenga gobernabilidad, no porque es Guillermo Lasso, sino porque tenemos que salir de esta crisis económica, de esta crisis sanitaria. Pero el presidente de la República no comprende de que necesitamos trabajar de la mano la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Le he dicho que realicemos esas mesas técnicas, las mesas de trabajo. Es el momento en que se ponga a trabajar el presidente de la República, y no lo puede hacer desde un escritorio. Tiene que recorrer el país, tiene que recorrer la ruralidad, la Amazonía, tiene que ir a la costa ecuatoriana, tiene que saber lo que estamos viviendo. La gente se sigue muriendo, la gente vive en zozobra, en inseguridad, la gente necesita medicina, no hay medicinas en los hospitales. Presidente, pongámonos a trabajar. A propósito de la crisis de gobernabilidad, de seguridad, de escasez de insumos médicos y también, evidentemente, la crisis económica, en el contexto también de las movilizaciones recientes que se dieron en el contexto del paro nacional, ¿cree usted que han variado los paradigmas, que existen quizás otras necesidades de carácter económico que no han sido suplidas con la ley, la reforma a la ley tributaria y tantas otras iniciativas que ha propuesto el gobierno nacional, o se debe esto precisamente a que no ha podido impulsar proyectos de ley por no tener gobernabilidad, al no tener un diálogo claro con las demás bancadas del órgano legislativo? Hay que ser totalmente claro, el presidente de la República lo que se ha dedicado es a pagar la deuda externa, a hacer el juego y a cumplir los mandamientos del Fondo Monetario Internacional, cuando aquí existen prioridades. Ya lo hizo también el anterior gobierno, el anterior ministro de Finanzas. En plena pandemia pararon la deuda externa cuando la gente se estaba muriendo. Y hoy por hoy no hay medicinas, no hay ni para una paracetamol. Los médicos están operando con la linterna del celular. Entonces, el presidente de la República tiene que darle prioridad a la salud, a la educación, a la seguridad. Entonces, eso ya es un tema que le corresponde directamente al Ejecutivo. Entonces, es un tema de leyes. Así es. Es un tema de que cumpla con todos los ofrecimientos que tuvo en su momento. Dijo que en 100 minutos iba a resolver todas las necesidades y a solucionar las necesidades del pueblo ecuatoriano. Ya tenemos 13, 14 meses y no se ha hecho absolutamente nada. No hay ni una sola obra de relevancia que haya realizado. Ahora, en cuanto al sector salud, vemos también que ha habido cambios importantes en el gabinete presidencial. Sabemos que la cartera de Estado de Salud precisamente está dirigida en estos momentos por otra persona, y sabemos también que todo el sistema sanitario a nivel nacional está declarado en emergencia. Pero desde el órgano legislativo se observa que se ha cumplido quizás con alguna expectativa tras la declaratoria de emergencia del sistema de salud. Esto continúa. Lamentablemente, el presidente de la República se encontró la presidencia, nunca estuvo, no estuvo preparado, no tiene un gabinete que le pueda apoyar. Mire, también es corrupción aceptar cargos sin tener la capacidad. El presidente de la República tiene que poner gente que conozca y que maneje la administración pública, la cosa pública, que conozca realmente las necesidades que tienen todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahorita en los hospitales no hay ni para una aspirina, no hay medicinas. Ahora, en cuanto al desabastecimiento de medicamentos e insumos, en algún momento se habló de quizás volver más céleres los procesos de contratación a los que puedan acceder los hospitales, y adicionalmente se hablaba también de la externalización de los servicios de salud a través de redes de farmacias privadas. ¿Cómo observa esto su bancada legislativa? Eso se demoró, ha tardado. Luego de que el presidente de la República hizo un anuncio, la anterior ministra de Salud declaró la emergencia en primera instancia. Nosotros habíamos pedido la información, porque en primera instancia lo que hizo es decir si es que en las zonales existe un problema, o si no existe una situación de sanitaria con problemas. Y se demoró más de 5 días en declarar la emergencia. Vemos que todos los procesos se puedan comprar y adquirir las medicinas que tanto necesita hoy por hoy los hospitales, la gente está metiéndose en los hospitales.
Ahora, en cuanto al tema de la seguridad, que también es una preocupación bastante trascendente para los ecuatorianos, para nosotros los guayaquileños en particular, donde están los sectores más peligrosos del país y ya han sido catalogados de esta manera por el número de muertes violentas que se han desencadenado, ¿qué acciones se están tomando desde el órgano legislativo? ¿Cuál es la situación de la ley de uso progresivo de la fuerza? ¿Qué ha pasado con los vetos parciales de la Presidencia de la República? ¿Cómo viene el tratamiento de todo esto y se plantea quizás en algún momento también una reforma al sistema penal o bastaría únicamente con reformar la institucionalidad y funcionamiento de las fuerzas del orden público? Y aquí no es un tema de abundancia de más aquí se tiene que aplicar de manera correcta las leyes existentes por parte de los operadores de justicia, por los fiscales, por los sin embargo nosotros aquí en la Comisión de Justicia y Estructura Estado continuamos realizando nuestro trabajo. Estamos en varios con varios proyectos. Estamos hoy tratando el proyecto unificado de la Ley Orgánica para la Rehabilitación a través del trabajo para los sentenciados y personas privadas de la libertad. Igual estamos formando también un proyecto unificado de la Ley Orgánica que reforma el Código Orgánico Integral Penal, fortalecer el sistema penitenciario. Y así nosotros continuamos con este trabajo, igual una reforma al Código Orgánico Integral Penal, igual de la Ley Orgánica de Servicio Público, de Ley de Orgánica de Empresas Públicas. Entonces, aquí, como le digo, va más allá de tener las normas, sino que el Ejecutivo tiene que también dar presupuesto para el sistema penitenciario. Ahí se olvida. Aquí lo que le corresponde son a través de las políticas públicas, es al Ejecutivo. Pero hay que decir a la gente, nosotros aquí construimos leyes y fiscalizamos, hacemos el control político, pero ¿quién le corresponde ejecutar su plan de trabajo y sus ofrecimientos? Es el presidente de la República, Guillermo Lasso. Abogado Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias, Pavel, siempre a las órdenes.